Patrimonio del pueblo. Fin de La gala cita. provincial por el Día del Trabajador de la Cultura se desarrolló en el Cine Teatro Onicaginal de Melena del Sur, con el poema Ya estamos en combate, del mártir Ixine Raúl Gómez García. Comenzó la gala donde se homenajeó a artistas e intelectuales de Mayabeque. La banda de conciertos de San José interpretó varios números del pentagrama musical cubano. Los instructores de arte de la Brigada José Martí cantaron la canción tema décimo aniversario y la danza estuvo a cargo del grupo Nueva Era. Y los niños del taller de repentismo infantil de Wines nos deleitaron con la música campesina y también recordaron a Polo Montañés. El Sindicato Provincial de Cultura hizo un reconocimiento al papel desarrollado por sus trabajadores en el 2014 e hizo extensiva las felicitaciones a todos sus afiliados por lograr salvaguardar la cultura. La distinción Raúl Gómez García le fue entregada a 8 compañeros del territorio por mantenerse más de 20 años en el sector. Esta gala provincial que se celebró en nuestro municipio, para nosotros los trabajadores de la cultura de Melena del Sur, significa un reconocimiento al trabajo de este año 2014, que no ha sido poco, es decir, que ha llegado al pueblo, y por eso hoy tenemos este reconocimiento para todos los trabajadores de la cultura. Otros momentos culturales acontecieron en esta gala, que patentizó una vez más que la cultura es patria, es revolución. En directo, Rita Esteves desde Melena del Sur.